¿Qué onda banda? Las cosas inesperadas de inicio de año siguen llegando. Enero nos dejó, pero no sin antes brindarnos un último recuerdo en la forma de un título que viene de la mano de una de las compañías de las cuales menos esperábamos alguna sorpresa grata. Así es, estoy hablando de Konami, quienes en conjunto con Exadrive recientemente liberaron de la nada Silent Hill The Last Message, de forma exclusiva para el PlayStation 5, mismo que ya pueden jugar de forma gratuita si cuentan con la consola de Sony. Anteriormente, Konami ya había revelado sus intenciones de revivir esta tan querida franquicia de terror con el remake de la segunda parte de la saga, mismo que todavía se encuentra en desarrollo bajo Blobber Team, así como otros juegos de cuyos detalles seguramente nos enteraremos más adelante. En todo caso, The Short Message es el inicio de esta nueva ola de títulos de Silent Hill, por lo menos en lo que se refiere a juegos, porque el short interactivo... Eh, digamos que no pegó. Eh, como decía, si este juego es indicativo del futuro de la franquicia, entonces hay unas cuantas razones por las cuales estar cautelosamente entusiasmados, ya que, adelantándome un poco, este título es una experiencia bastante sólida y representativa de los tonos de la propiedad intelectual. En esta corta travesía tomaremos el control de Anita, una adolescente que está pasando por una situación difícil y que se encuentra atrapada en lo que parece ser un conjunto de departamentos abandonado y que es el epicentro de una serie de suicidios, <coughs> automuriciones, que han golpeado a la población de jóvenes local. Nuestra protagonista no tiene más contacto que los mensajes ocasionales que intercambia a través de su teléfono con sus amigas Amelie y Maya, quienes cumplen con papeles sumamente importantes en esta narrativa. Se habrán percatado que realmente no he dicho nada de la trama, y eso se debe a que Silent Hill, The Short Message, es en realidad un título bastante simple. Tú te andarás paseando de habitación en habitación, leyendo documentos y observando pistas que poco a poco irán revelando qué es lo que ocurre en este sitio tan peculiar. Lo que sí me parece prudente advertirles, particularmente porque el juego también lo hace, es que The Short Message tiene temas pesados que pueden ser difíciles de abordar para algunas personas, puesto que lidiamos con situaciones de abuso, maltrato, bullying, depresión, ansiedad y... autodesvivencias. Estaría tentado de decir que es un walking simulator, si no fuera porque hay secciones en las que tendrás que hacer más que caminar y resolver el muy ocasional acertijo que el título te presenta. De vez en cuando, Anita será atacada por una presencia maligna contra la cual no tiene absolutamente ninguna defensa, más allá de huir de ella tan rápido como pueda, puesto que si te llega a poner las manos encima, adiós Nicanor. No es algo fatal, debido a que únicamente tendrás que intentar pasar estos retos desde su inicio, pero sin duda son segmentos que pueden ser intensos, particularmente por la poca iluminación que hay y por el hecho de que se tratan de corredores laberínticos en los que la criatura siempre está pisándote los talones. Y en ocasiones te puede jugar chueco y aparecer de frente sacándote así una que otra flatulencia involuntaria. Dada la perspectiva que tiene el título. De primera persona y por la ambientación que tiene, más de uno de ustedes estará pensando en PT, el unicornio para PlayStation 4 y sí, The Last Message toma bastantes notas e inspiración del corto juego de Kojima, y no vaya a ser que Konami se le ocurra hacer algo similar con ese juego, así que si lo bajan, no lo borren. Como sea, esta experiencia es bastante sólida. Si bien no es tan aterradora y tampoco es un parteaguas como lo fue en su momento el teaser jugable, sí puede ponerte tenso, sin mencionar que los temas que aborda son clásicos y característicos de la franquicia, así como ciertos elementos visuales, como rejas con púas que aparecen ocasionalmente en los laberintos en los que tienes que escapar de la criatura. El juego luce bien, tiene una ambientación decente que sí te hace sentir desolado y que posee secciones que pueden llegar a ser un tanto perturbantes. El audio también es bueno. La disonancia que existe entre la música techno tranquila y los temas que estaremos tocando es una marca de la propiedad intelectual muy bien replicada. En cuanto a las actuaciones de voz, no son malas en el idioma inglés, que fue en la configuración que lo jugué la mayor parte del tiempo, pero la sincronización de labios es eh, prácticamente inexistente, en especial durante los cinemas live action que tienen bastante prominencia. En cuanto a accesibilidad, viene traducido al español, así que no tendrás problemas para entenderle. Siento que no hace falta que les diga más de este título. Son dos horas que te van a mantener muy interesado y deseoso de llegar a una conclusión. Lo que más gusto me dio es que, a pesar de no ser la octava maravilla, el título es, efectivamente, una entrada más de Silent Hill. Sí puede ser tan sutil como un elefante en un estudio de ballet, pero ser conspicua con sus temas y su trama no era el punto de esta entrega. Funciona bien tal cual está. Como dije al inicio del video, si este es un portento de lo que viene para la franquicia, el futuro tiene esperanza. Por lo menos más de la que hemos tenido en años. Gracias a todos nuestros patrons, quienes en parte hacen posible nuestro contenido. En el mes de febrero, entre otros, nos apoyan Moimo LCP, Pedro Marroquín, Eugenia Castañeda, Larios B6, Luis Hernández, Jorge Herrera. Bubble Gomers, Tesla, Jorge Avilés, Ace of Spades 93, Pedro Aguilar Nieto, Marcelo H. Jiménez, Esteban Meneses, Mosaque Aque, Ivano Krieger, C. Cartoon, Eric Vázquez Lom, Emanuel Ordóñez, Francisco Javier Álvarez Sánchez, Juan Villaraos y Alejandro Baena Bravo. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.